la Asamblea Nacional genera el programa autogestionario, entonces autogestionario, pero esa vaina no puede ser únicamente para un solo movimiento. Esa vaina tiene que ser el pueblo que lucha, porque toda lucha del pueblo es legítima, pero es legítima siempre y cuando se identifique con los procesos y generar lo que es la formación ideológica. Nos organizamos y nos prepararon. Fuimos a la gente, con la gente del Fondar. Tomamos diferentes talleres para organizarnos y yo creo que ahora somos multiplicadores de este proyecto, revolucionario que fue el legado que nos dejó nuestro presidente Chávez, porque yo considero que el polo patriótico en estos momentos va a dar el momento estelar para apalancar este proyecto revolucionario, compatriota. En esta retoma de las asambleas, que esta es la primera que volvemos a hacer en este momento, aquí debemos llevarla a barrio adentro. Es importante hacer una reflexión. Lo que decía el compañero, este proceso, si nosotros no construimos las políticas, nosotros no hacemos un programa desde el movimiento popular, después nos hemos embarcado, que hemos dejado la dirección política en unos cuantos y ahí tenemos nuestro derrotero. Estamos aquí relanzando desde las comunidades, las asambleas parroquiales, el gran polo patriótico. La intención es retomar esta discusión, este debate, para levantar un programa desde el movimiento popular, ¿entiendes?, para profundizar la revolución. Estamos reencontrándonos algunos actores de la parroquia de Antímano, reencontrándonos algunos sujetos sociales y reencontrándonos algunos sectores que hacemos vida dentro del gran polo patriótico. Lo que debe ocurrir después de esta asamblea, ¿verdad?, es lo siguiente: la parroquia Antímano debe tener un plan de lucha. La parroquia Antímano debe poseer un plan de conquistas y logros que vayan más allá de los hechos electorales. Todas estas cosas deben plasmarse en un plan, en el plan de la comunidad. Y todas estas cosas, una vez que estén plasmadas en este plan, ¿verdad?, las vamos adaptando a lo que llamamos la municipalización del plan de la patria. Estas asambleas patrióticas van a ser hechas en todas las parroquias de Caracas, así como en el interior del país, en los municipios del interior del país. Vamos a generar un documento. Ese documento va a ser discutido y entregado al presidente Nicolás Maduro el 24 de julio en nuestra primera gran Asamblea Patriótica Nacional del Polo Patriótico. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuáles son nuestras propuestas también? Los comités de consumidores, Contraloría Social a la redistribución. Todo lo que nosotros discutimos y las necesidades que estamos viviendo es plasmarlas en el documento. Es hacer un documento donde nosotros nos pongamos de acuerdo en la asamblea y esto es lo que vamos a llevar en la parroquia Antímano. Pero sí, compañeros y compañeros, nosotros necesitamos empezar a generar la política, pero desde la unidad. Todos los que estamos aquí tenemos colectivos, hacemos trabajo diario, luchamos en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, en nuestro centro comunal, donde sea. En nuestra radio comunitaria, en nuestra televisora, allá con el problema de vivienda y hábitat, donde sea. Pero necesitamos empezar a hacer una propuesta conjunta donde todos cabemos.